Seguimos en Espolit 2021. Me encuentro con una hermosa comunicadora. Ella es Yanny Rodríguez. Es una bendición para mí poderla entrevistar porque ella ha sacado su más reciente publicación, Lágrimas de una Guerrera. Y le estaba preguntando a Yanny, ¿cómo llora una guerrera? Una mujer guerrera llora casi siempre cuando está sola. Llora en silencio, llora cuando no tiene gente alrededor, porque son las mujeres que todo el mundo reconoce como mujeres fuertes, mujeres de influencia, mujeres de mucha fe, mujeres de autoridad. Pero a toda mujer, aunque sea una mujer fuerte, aunque sea considerada guerrera, le llega el momento de debilidad, le llegan momentos de vulnerabilidad. Pero como la misma sociedad, si son pastoras, pues las ovejas, si son empresarias, los empleados, si son las columnas fuertes de la familia, pues los familiares asumen que ella siempre tiene que ser fuerte. Y precisamente porque todos esperan que ella sea fuerte, casi siempre llora cuando está sola. Claro. La mujer guerrera casi siempre va a llorar cuando no hay nadie que la esté mirando. ¿Cómo empezó este proceso de la escritura de este libro? Porque dice que detrás de cada mujer hay una fuerte historia de dolor. Y también dice que cuando le toca la puerta a la muerte y Dios te devuelve la vida, pues ya nada será tan fuerte como para derrumbarte. ¿Qué fue lo que te hizo fuerte en medio del proceso, Yanny? Pues mira, yo fui madre a los 14 años, a la edad de 13 años quedé embarazada con mi primogénito, a los 14 di a luz y a los 14 años yo comencé a vivir unas etapas de mi vida que no me correspondían porque no eran parte de la edad. En el desespero, en el dolor, en las circunstancias bajo violencia doméstica, el estar sola, el no tener a mis padres, el cargar una vergüenza que el enemigo siempre lanza hacia ti, yo recurrí al intento del suicidio como un recurso porque ya no sentía otra escapatoria que no fuera esa. Y Dios preservó mi vida. Y es la manera en que yo, ¿verdad?, en ese momento intento quitarme la vida, yo me tomé un vaso de Clorox y quemé mis cuerdas vocales y traté de, ¿verdad?, de lamentablemente quitarme la vida, pero Dios me la preservó. Y cuando yo llego a la edad de 16 años a una iglesia cristiana y me presentan a un Dios que me amaba tal y como yo era, limpiando la iglesia, Dios me sanó las cuerdas vocales. Un día yo estaba limpiando la casa de Dios y encontré una pista, que para los que saben lo que es una pista, pues ya estoy revelando mi edad. Encontré una cassette y la puse a sonar en la iglesia y cantando, pensando yo para mí, dentro de mí, y limpiando el piso, trapeando el piso, como dicen en Latinoamérica, Dios comenzó a sanar mis cuerdas vocales. Y cuando la pista se acaba y yo escucho unos aplausos, era el pastor de la iglesia y me dice, Yanis, yo no sabía que tú cantabas. Y yo, ¡oh! Yo tampoco, tú me escuchas, yo estoy cantando. Y en ese momento me di cuenta que Dios me había sanado. Así que fue la segunda vez que Dios hacía algo para preservar la vida, porque en el proceso de mi caminar, en los 42 años que tengo, han sido muchas las ocasiones en que le he tocado las puertas a la muerte. Una fue iniciada por mí y las otras fueron a consecuencia de malas decisiones, de la misma violencia doméstica. Y cuando tú te das cuenta que la vida es una, que la puedes vivir con intención y con propósito, nada de lo que se presente, ningún gigante, ninguna circunstancia, ninguna crisis, ningún desierto, es lo suficientemente fuerte para que tú permanezcas en el piso, porque lo único que puede detener tu propósito es la muerte. Y aún así sabemos los que amamos al Señor que pasamos de vida a una muerte terrenal, pero una vida espiritual. Así que no hay gigante que nos pueda detener en el camino. Yanny, un trauma es una herida en el alma que deja un impacto fuerte de algo que sucedió. La violencia doméstica definitivamente es un trauma en el alma porque es un impacto fuerte a la vida de una mujer. ¿Qué recuerdas o qué momento fue lo que vino a sanar ese punto de dolor? Ya había un dolor por las equivocaciones, claro, pero también el dolor de la violencia. ¿Qué tú recuerdas? ¿Qué fue ese momento? ¿Lo recuerdas específicamente? A mí se me hizo fácil perdonar a quien me hirió. Porque cuando tú conoces al Señor y tú conoces el amor de Dios, el mismo amor de Dios te va a llevar a perdonar a quien te hizo daño. Mi sanidad más fuerte fue conmigo misma. Mi sanidad más fuerte fue perdonarme a mí misma, precisamente por mis elecciones. Fue asumir responsabilidad en lugar de permanecer en papel de víctima. Claro. Así que yo recuerdo el momento que Dios me dijo, no, mamá, tú y yo somos un equipo.
tú no has caminado sola y yo no he podido hacer contigo todo lo que he querido porque yo dependo de ti, tú dependes de mí, somos un equipo. Así que yo creo que lo más que viene a memoria es el momento en que Dios me dijo, vamos a sanar tu niña para restaurar a la mujer, pero tú tienes que asumir tu rol en este proceso de sanidad. Maravilloso, porque definitivamente es indiscutible cómo Dios le ha hablado. Tenía que sanar la niña para que la mujer pudiera continuar adelante, porque Yanis es conferencista, ministra a mujeres. Y qué hermoso ese trabajo que estás haciendo. Amén. Te felicito por tu libro. Gracias. ¿Dónde te pueden encontrar las personas, ojo, pastores, que puedan invitar a Yanis a hacer conferencias? Les aseguro que ella va a poder ministrar el corazón de todas esas mujeres que entienden lo que ella vivió y ese testimonio, cómo le puede servir. ¿Dónde te pueden encontrar? Me encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, y a través de la página web Palabras de Guerrera. Ahí tienen información del ministerio, ahí me pueden contactar. Trabajo con mujeres que han perdido su propósito. Esa es mi pasión, esa es mi misión de vida, es llevarlas nuevamente al punto de origen. Hermoso. Mujeres que necesiten encontrar su propósito porque en algún momento lo perdieron, ya saben, Yanis Rodríguez, Lágrimas de una Guerrera, puedes buscarla en todas las redes sociales y Yanis te va a contestar y te va a dar una palabra de parte de Dios. Amén. Gracias, Yanis, por estar gracias con nosotros, gracias por haber compartido con OVM. Seguimos en sintonía.